Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. En esta sesión vamos a continuar con el mini curso intersemestral de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Ya la vez pasada, hacia el final, empezamos a hablar de variables aleatorias y hoy vamos a ver cómo podemos obtener variables aleatorias a partir de unas que teníamos por ahí, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre eso, vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces seguimos hablando de variables aleatorias. Entonces vamos a ver una proposición. Vamos a ver varias proposiciones el día de hoy. La primera es que si tenemos una variable aleatoria que es una constante, bueno, que si tenemos una función constante es una variable aleatoria, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba rápidamente. Vamos a tomar un boreliano. Y lo que tenemos es que la imagen inversa bajo C de este boreliano, ¿quién es? Este es todo omega si la constante es elemento del boreliano, o bien el vacío en otro caso, ¿no? Todos los elementos de omega van a dar a C, y este de aquí pues se va a cero, ¿no? Como sea, estos dos son elementos de la sigma álgebra y entonces la imagen inversa de cualquier boreliano está en la sigma álgebra. Aquí recordar nada más que estamos en el contexto de que está definido un espacio de probabilidad, ¿no? Ok. Ahí está. Si tenemos una variable aleatoria y una constante, entonces C por X es variable aleatoria. Otra vez, sea X en R, entonces se tiene que si hacemos C X inversa CX, perdón, inversa aplicado a cualquier conjunto de la forma menos infinito a X cerrado pertenece a la sigma álgebra. Entonces, en efecto, si C
es mayor que 0. Vamos a aplicar acá la tricotomía para C. Entonces, el conjunto de CX menor igual X es igual al conjunto de las X que son menores iguales que C sobre, perdón, que X sobre C, ¿no? Y como y esto debe estar en F, pues X es variable aleatoria. Lo mismo si C es menor que 0, entonces el CX igual que X es igual al X mayor igual que X sobre C, ¿no? Perdón, acá mayor igual. Y esto está en F, pues X es variable aleatoria. ¿Qué pasa cuando es 0? Si C es igual a 0, entonces CX es la constante 0. 0, la cual es variable aleatoria. Y ya acabamos, ¿no? Entonces, otra propiedad. Si X y Y son variables aleatorias, la suma es variable aleatoria. Entonces vamos a probarlo. Entonces queremos fijarnos en el conjunto que realiza al X más Y mayor o igual que una X, ¿no? Esta la podemos escribir como la unión con R racional de X mayor que R intersección Y mayor que X menos R. Entonces esta le voy a poner un asterisquito, ¿no? Porque no está tan claro por qué podemos escribir esto de aquí. Ahora, si pudiéramos probar esta igualdad, entonces ya tendríamos que este conjunto es unión de elementos, perdón, que es la unión de elementos que son intersecciones de elementos en la sigma álgebra, y por lo tanto X más Y mayor o igual que X pertenecería a la sigma álgebra, ¿no? Ahora, ¿por qué se cumple esa igualdad? ¿Cómo la probamos? Entonces vamos a probar, probemos estrellita, ¿no? Entonces vamos a probar una doble contención. Primero vamos a tomar
omega en omega, tal que x omega más y omega cumplen la propiedad. Esto implica que x omega es mayor o igual que x menos y de omega. Ahora, como todos estos son números reales, ¿no? Entonces, como los reales, los racionales, son densos en R, entonces existe una R minúscula tal que una R racional tal que entre X de omega y X, no, perdón, X minúscula menos Y de omega, tenemos metida esa R, ¿no? Esa es la propiedad de densidad. Entonces, de aquí tenemos que X de omega es más grande que R, ¿no? Para esa R en particular, y que Y de omega es más grande que X menos R. ¿No? ¿Eso qué significa? Entonces, omega pertenece a quién, pues a un conjunto que es de la forma que necesitábamos, ¿no? Que es X mayor que R, ¿no? Intersección Y mayor que X menos R, ¿no? Y entonces, ya tenemos la unión, ¿sí? Entonces, en particular, esto pertenece, o por lo tanto, ya, ¿no? X más Y mayor que X es subconjunto de la unión sobre Q de con R en Q de los X mayores que R intersección Y es mayores que X menos R, ¿no? Vamos con la otra contención. Ahora vamos a tomar omega, un elemento de la unión esta. Entonces, existe un R0 en Q tal que cuando le aplicamos X a omega, esto es mayor que R0, y cuando aplicamos Y a omega, esto es mayor que R0, no. X menos R0, ¿no? Y nada, sumamos, hacemos X omega más Y omega,
Esto es mayor que R0 menos R0 más X. Estas dos se van a ver al mago. Y por lo tanto, omega pertenece al conjunto donde X más Y es mayor que X. Y ya, ¿no? Ahora vamos a ver. Entonces, la suma de variables aleatorias es variable aleatoria. Vamos a ver que el producto también es, ¿no? Si X, Y son variables aleatorias, entonces X por Y es variable aleatoria. Vamos a hacer la prueba. Entonces, si X fuera igual que Y, basta probar que X cuadrado menor o igual que X pertenece a F para todo X en R, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Que si X es menor que 0, entonces el conjunto este pues es vacío, ¿no? Que ya estaba en F. Si X es mayor o igual que 0, entonces el X cuadrada menor o igual que X lo podemos escribir como menos raíz de X menor o igual que X menor o igual que raíz de X, que es un intervalo, ¿no? Entonces este güey ya lo podemos directamente meter en F, ¿no? Ya está. Eso es solo si X es igual a Y. Ahora, si X es distinto de Y, entonces XY lo podemos escribir como un cuarto por X más Y cuadrada menos X menos Y cuadrada. No, aquí vamos a tener X cuadrada más Y cuadrada menos X cuadrada menos Y cuadrada, ¿no? Mandamos a los cuadrados a ver al mago y nos va a quedar 2XY menos XY, ¿no? Menos 2XY menos menos 2XY, que son 4XY por un cuarto, eso es XY, ¿no? Entonces, pero fíjense, aquí tenemos esta es una variable aleatoria, esta es una variable aleatoria, al cuadrado es otra variable aleatoria, por una constante es una variable aleatoria. Entonces esto, es variable aleatoria y con eso terminamos, ¿no? Es porque ya arriba demostramos que todo lo que necesitamos es variable aleatoria. Ok.
sean x y y variables aleatorias y y distinto de 0, entonces x sobre y es variable aleatoria. Entonces, prueba. Basta mostrar que 1 sobre y es variable aleatoria, ¿no? Y lo demás pues es un producto que ya mostramos que es una variable aleatoria. Entonces, en efecto, tomamos sea y nr más sin pérdida de generalidad, ¿no? Siempre podríamos tomarlo como r no nulo, pero entonces tomamos 1 sobre y menor o igual que y. Este lo podemos escribir como 1 sobre y mayúscula menor o igual que y, con y positivo, unión las y's que son menores o iguales que 1 sobre y con y positivo, con y negativo, ¿no? Con la y mayúscula, pues. Voy a poner las minúsculas con este rulito para que podamos distinguir mejor, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Este lo vamos a reescribir como las y's que son menores o iguales que 1 sobre y con y mayor que 0, y este lo dejamos así, ¿no? Que es lo mismo que el vacío, unión las y's que son mayores o iguales que 1 sobre y, perdón, aquí lo tengo al revés, las que están por encima de 1 sobre y, y que y, la variable aleatoria y va por debajo de 0, y esto de aquí pues es el conjunto de las 1 sobre y menor o igual que y menor que 0, que es un intervalo. Entonces este es un elemento de la sigma álgebra, ¿no? Esto es para toda y en r más, ¿no? Si tomamos en r menos, no es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos ya esto para todo y en r no nulo, 1 sobre y es variable aleatoria, ¿no? Pero quisiéramos que fuera para todo R, para que de veras se valga la prueba, ¿no? Entonces, vamos a tomar Y minúscula igual a 0. La variable 1 sobre Y mayúscula menor o igual que 0 es igual a la 1 sobre Y menor o igual que 0 y y mayor estricto que 0, unión 1 sobre y menor o igual que 0 y y menor que 0, que es el vacío, unión este, de aquí, y esto pues ya pertenece a f.
¿no? Entonces, por lo tanto, 1 sobre y es variable aleatoria y x sobre y también lo es. Porque es producto de variables aleatorias, ¿no? Y para terminar, el día de hoy, vamos a probar que el máximo y el mínimo son variables aleatorias. Entonces, el max entre x y el min de x y son variables aleatorias. ¿Cómo probamos? Pues tomamos el máximo xy menor igual que alguna x fija pero arbitraria, y este conjunto pues lo vamos a reescribir como la intersección del x menor igual que x y y menor igual que x, y terminamos, ¿no? Que es, esto es parte de la sigma álgebra. Y análogamente, el mínimo mayor o igual que x es una intersección entre las x's mayores o iguales que x y las y's mayores o iguales que x, que siguen siendo dos elementos de la sigma álgebra, y terminamos, ¿no? Bueno, todavía alcanzamos a hacer un par más. Sí, estos son rápidos. Primero es un corolario. X más igual al máximo entre 0 y X, y X menos igual al menos el mínimo entre 0 y X son variables aleatorias. La prueba es trivial, ¿no? Prueba es trivilín. ¿Por qué? 0 es una variable aleatoria, entonces el máximo es una variable aleatoria. El mínimo también lo es, y si lo multiplicamos por menos 1, sigue siendo una variable aleatoria. Entonces, no hay más que hacer. Ahora sí, si x es variable aleatoria, entonces el módulo de x es variable aleatoria. Entonces sí, la prueba es bastante rápida, y ahora sí, con esto terminamos. Entonces sí, x es mayor o igual que 0, entonces el conjunto de módulo de x menor o igual que x es igual a ¿quién? Pues a un intervalo que va desde menos x a x, ¿no? Que está en f. Y 2, si x es menor estricto que 0, entonces módulo de x menor o igual que x es vacía, que es un elemento de la sigma álgebra, ¿no? Y aquí ya podríamos terminar. Ahora, podríamos
esto es una prueba. Prueba 1. Pero también podríamos probar con esto de aquí, ¿no? Entonces podríamos escribir módulo de x igual a x más x menos, que las dos son variables aleatorias, y por lo tanto x es variable aleatoria porque es suma de dos variables aleatorias, y terminamos, ¿no? Las dos son exactamente la misma prueba, ¿no? Y bueno, por hoy le dejamos ahora sí aquí. Ya vimos todo un zoológico de variables aleatorias. Nos falta hacer algunos ejemplos. Nos falta hablar de sucesiones de variables aleatorias y, por supuesto, de los límites superior e inferior de aquellas. Y bueno, sí, eso lo vemos en la siguiente sesión. Y aquí le dejamos. Nos vemos en la siguiente sesión.